como comentábamos que el FAMU by ID y todas las opciones de localizar las vistas, a ver, había un problema de, en este caso, de desacoplamiento, diría, aunque normalmente desacoplar es bueno, entre el XML y la Java. Digamos, aunque los XML para layout fueron una buena solución en su momento, tenían su problemática. Por ejemplo, cuando tienes la misma vista con el mismo nombre en distintos layouts, hay casos en los que puede ser problemático y pueden chocar, ¿vale? Y además es muy tedioso estar haciendo Find Me by ID cada 2x3 y tener que hacerlo siempre y escribir un montón de líneas solamente para recuperar todas las vistas, ¿no? Es muy habitual que al principio de todo en el OnCreate reserves 10 líneas solo para Find Me by ID. Como vimos, creo que en mi primer ejemplo, no, en el ejemplo de Java, solo los botones, no, en mi main activity tenía que hacer ahí Find View by ID, asignar un clic, todo eso, vale. Entonces, hay otra forma de hacerlo. Voy a coger esto de aquí, voy a cerrar esto y voy a abrir este proyecto que es el de ViewBinding, que lo ejemplifica un poco cómo funciona. Clonamos. El ViewBinding se podría traducir como vinculación de las vistas. Binding es algo así como vincular, no sabría qué otra traducción darle ahora. Vinculación de vistas, que a su vez es un tipo de data binding, que se hizo muy popular. Es una forma de automatizar, digamos, la relación entre ciertos datos que se van a usar en otro sitio. Pero bueno, se fue popular en un tiempo y sirve para determinados patrones que usa Android por debajo, pero que ahora mismo en general nos está extrayendo de ellos. Y el ViewBinding, lo dicho, en Compose tampoco va a hacer falta porque ya no vamos a usar el XML. Por eso tampoco le estoy dando tanta importancia, pero el ejemplo lo tengo hecho con él. Entonces, por lo menos saber leerlo. ¿Tenéis que usarlo? No, no os lo voy a pedir, ¿vale? Con que hagáis Find View by ID está bien. Lo importante es empezar a toquetear un poco de código Java. Kotlin. Aquí tenéis una main activity normal, ¿vale? En la que, por ejemplo, hago una cosa aquí que es setear programáticamente el color del fondo. Esto lo hicimos desde el XML. Yo en el XML cogía, me iba al layout, le añadía el atributo background y le cambiaba el background. Esto simplemente para recordar que, igual que yo puedo venir aquí y hacer esto, vamos a ver, yo aquí tengo un fondo de pantalla blanco y yo podría hacer aquí background, ¿vale? Android y ponerlo verde. Vale, aquí lo estoy haciendo estáticamente desde el XML, antes de la compilación, y el XML ya me lo va a generar así. Aquí lo estoy cargando en blanco, pero en cuanto la activity se crea, lo paso a verde. ¿Con qué? Set background color. Es un poco lo mismo, pero un setter. Ahora lo estoy haciendo pues desde, bueno, llamando un método de Java, de hecho, porque en Kotlin ya el estilo, ya no vamos a usar setters. De hecho, esto de aquí me está llamando la atención que adjud. No. Pues vamos a... se parece... En Kotlin ya explicaré por qué, porque es más complicado. En Java teníamos directamente acceso a los campos de una clase. Ahora va a haber una capa de adaptación por encima. Los getters y los setters van a estar ocultos y van a ser automáticos. Vamos a acceder, en la práctica, para el principio, vamos a acceder como igual lo hicisteis las primeras semanas, estilo Java 2. O sea, como cuando los campos... ¿Os acordáis cuando los campos en una clase Java no eran privados? Que puedes hacer directamente el nombre punto tal igual a, pues el estilo Kotlin es así. En Kotlin directamente yo le digo pues programador punto nombre igual a Pepe, en vez de programador punto set nombre, ¿vale? Ya veremos por qué, no es exactamente que se vuelva atrás, es que se ha metido una capa intermedia, pero ya lo veremos. En este caso estoy llamando a un método que todavía que no lo han cambiado y todavía es de Kotlin y no lo han convertido. Hago el Find View by ID del constraint, de tipo de busco un constraint layout, ¿vale? De a lo que le he puesto y de layout, y le cambio el color. Pues esto fue por hacer una prueba también, meterla aquí de algo cambiado programáticamente. Pero el resto es igual. Find View by ID para buscar botón ITV. Ah, fijaos que aquí estoy haciéndolo. Ah, perdón, no, ya claro, es que ya lo estoy haciendo en Kotlin, sí. En Kotlin tengo que hacer lo que os decía antes, ¿vale? Como vamos a inferir el tipo en lugar de declararlo aquí, pues tenemos que especificarlo igual que lo hacíamos en un ArrayList para decirle de qué tipo, ¿vale? El resto es igual, tv.setOnClickListener, abro ya la llave para pasarle, digamos, la lambda. Y como la entrada v no la uso para nada, me la permite omitir. Yo podría hacer aquí v y la flecha, ¿vale? Pero como no la uso para nada, Kotlin ya automáticamente me permite usar la palabra it. Si yo no le especifico nada y hay un único parámetro de entrada, lo llama it, como ello en inglés.
Vale, de manera que yo podría hacer referencia a que el botón es it, la variable it, ya es ese view vista o view v o view lo que sea que tenía antes. Pero bueno, por ahora podéis hacerlo estilo Java y luego lo vamos simplificando. A lo que vamos, que lo que me preguntabais era por el viewbinding. Aquí tenemos lo mismo hecho con viewbinding. Con viewbinding tenéis aquí la línea de documentación, ¿vale? Que he creado una activity nueva desmarcando generate a layout file, o sea, estoy usando un único fichero de layout para las dos, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto, no he generado uno nuevo para la otra activity. Y aquí lo que tengo es que esta, vamos a ver, hay que hacer dos cosas. Yo lo pongo aquí, para usar viewbinding es necesario añadir una configuración en el buildGradle del módulo, ¿vale? Os venís al buildGradle del módulo, buildGradle, hay uno que pone aquí module, ¿vale? Vengo aquí y aquí tenéis entre comentarios que básicamente hay que añadir siempre esto. Con el igual o sin el igual, da igual, estilo Groovy o estilo Kotlin. Le estoy diciendo que el viewbinding lo pongo a true, por defecto está false. Copio eso, en cualquier otro proyecto lo copio cada vez que quiera usar el viewbinding. Y una vez lo quiero usar, ya me lo va a autocompletar. Lo que me permite es siempre meter una línea como esta. Una variable binding que va a ser de tipo, y esta clase de aquí la va a importar y la va a autogenerar en compilación. Y se va a llamar siempre... Como el layout, si el layout es activity main, aquí tengo activity main binding. Si el layout se llama ejemplo 2, va a ser ejemplo 2 binding, etcétera. Convertido a camel case y acabado en binding. Yo, si esta línea la empiezo a escribir por mi cuenta y escribo simplemente private late init bar, ya las bar son late init, ahora explico por qué. Binding igual a, no, dos puntos para declarar el tipo. Aquí, a ver. Bueno, no, mira, antes de los dos puntos, ya me lo sugiere. Acostumbrados a usar el IDE, ¿vale? El control espacio a todas horas para ayudarme a autocompletar. No hay que chaparse las palabras claves. Luego vas teniendo una idea de cómo es. Si yo tengo que programar una activity súper básica en papel, no lo sé hacer y no necesito saberlo. Vale, entonces no hay que chaparse todas las palabras. Con entenderlas, luego el IDE te las sugiere y ya te das cuenta de lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué late init? Bueno, eso lo explico ahora. ¿Qué hace esta clase binding? A ver, chicos, atendedme primero que se entienda bien y luego lo hacemos y si no os lo explico uno por uno otra vez, lo que no quede claro, no hay problema. Decía, el método... después, esta línea... A ver, en la práctica esto se cambia y listo. SetContentView, aquí hacemos un SetContentView con referencia directamente al XML y aquí lo que vamos a hacer es un inicializar el binding igual a... La misma activity a esta autogenerada, mira, le puse yo un punto y coma sin darme cuenta. La misma activity que me genera automáticamente con el binding, punto inflate del layout inflator. ¿Por qué se hace un inflate del layout inflator? No lo sé bien. Utiliza ciertos patrones por debajo y es complicado. Le llama inflar, esto es una metáfora como tantas que usa, igual que la notificación toast, es porque alguien le recordó a una tostada saliendo de la tostadora. Pues el concepto de inflar es como los castillos de donde saltan los niños, ¿vale? La interfaz visual tú la tienes diseñada y en el momento en que la inflas es cuando es usable, por así decir. Yo en el XML he diseñado cómo va a ser. Cuando la inflo es cuando está lista para tocarla, para hacer cosas, cuando la veo en la pantalla. Entonces, el método inflar del binding, esta clase que está autogenerada desde el XML, como la infla. Y utiliza para ello el layout inflator este, que la verdad, esto sí que no tengo muy claro para qué es, algo que extrae de la activity, el inflador de layouts para esta activity. Esto normalmente en la práctica, ¿en qué se traduce? En que yo me aprendo que tengo que escribir esta línea y cambiar esto de aquí por esto de, por la misma activity de aquí, que es el mismo nombre del layout, es mecánico. Vale, a partir del momento en que yo hago esto, lo que yo tengo es esto. Yo ya no tengo que hacer un findViewById de r.id.textView. Yo tengo directamente acceso a todas las vistas con su id con binding.elid de la vista. Y el objetivo final de todo esto era ese. ¿Se entiende? Yo con binding punto ya tengo acceso a todo lo que está en el layout de ese XML que tenga un id. Todos esos ids se han convertido en campos de la clase del objeto binding. A ver, primero que se entienda esto antes de pasar a otra cosa. He tenido el problema de que con el place me dice que no es capaz de resolverlo. Absolutamente me da importancia. A ver, recuerdo. Lo primero que comenté, buildGradle.módulo, ¿vale? Hay que añadir, para tener acceso, para poder usar el viewbinding, hay que poner esto.
Lo tenéis aquí comentado, podéis acceder solo a este fichero desde GitHub y verlo, ¿vale? Y copiarlo de cada vez. O buscar en Google, cómo activar ViewBinding Gradle y ya te va a salir. Es esta línea, da igual que lleve el igual o que no lo lleve. Lee y permite mezclar los dos lenguajes, Kotlin y... Kotlin para Gradle y el otro es Groovy, me parece. Y una vez haga eso, que cambia exactamente. Que una vez hagas eso, ahora aquí debería autocompletarse con una clase que siempre tiene que rematar en binding. Un detalle importante, siempre que hagáis cualquier modificación en Gradle, aunque yo solo haga quitar un espacio de aquí, quitando un espacio no. Si le quito el igual de aquí, que realmente esto es lo mismo, vale, son dos notaciones, acepta las dos, vale, son dos lenguajes de propósito específico. Me da sincronizar. En cuanto lo modifiquéis, tenéis que antes de nada sincronizar el Gradle. Y ahora, una vez sincronicéis, tiene que pasar esto, que si venís aquí y ponéis lo de binding, desde aquí debería proponeros ya el activity main binding. Tiene que ser una clase y siempre acabe en binding. Y esa es la que ya tiene toda la lógica para hacer lo demás. Supongo que también os habrá llamado la atención esto del late init, ¿no? Vale. Esto es para hacer una... de hecho el nombre ahora no me acuerdo concreto. Inicialización, llamémoslo inicialización tardía, da igual. Es una forma de indicarle una variable, en principio, tú cuando la declaras tienes que inicializarla. Vale. Por ser así, var. Y entonces, si yo no le pongo esto, me va a dar un error porque me va a pedir que la inicialice. La manera de evitarlo es decirle al compilador, fíjate de mí que la voy a inicializar cuando sea necesario. Es una forma de decirle al compilador, sé que lo que estoy haciendo en principio está mal, pero sé lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es, antes de que yo vaya a leer esta variable, no te preocupes que va a estar inicializada. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque esta línea, en principio, si yo hago una inicialización aquí, se ejecuta cuando se llama el constructor de la clase. Pero el problema es que cuando yo llamo al constructor de la clase, el layout todavía no está generado. Esto tiene su ciclo de vida y pasa por el onCreate, ¿no? Entonces yo no estoy simplemente haciendo un new viewBinding activity, solo hace el por debajo, pero hace el new y luego hace un montón de cosas hasta que llega el momento en el que el sistema operativo le da permiso para llamar a onCreate y aquí es donde inicializamos. Pero para inicializar yo necesito que el layout esté preparado para ser inflado. Entonces es por eso por lo que tengo que utilizar lateInit como una indicación de que va a ser una inicialización a posteriori. ¿Vale? Solo eso, para que suene y que la palabra, que tengamos una idea de por qué está ahí. Ok, pues lo dejo ahí.